con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Bienvenida, señoras y señores! Miren quién está aquí. El dueto imparable de Irene Moreno, nuestra psicóloga, y por supuesto, nuestro abogado de cabecera y de casa ya, Mario Herrera, aquí, presentísimos en este tema que, Dios mío, va a dar mucho de qué hablar. Y por supuesto, pues usted se va a hacer demasiadas preguntas. Seguramente en algún momento habrá escuchado esta historia, o por qué no, a lo mejor es la suya. O puede sonarle algo ahí como cercano a lo que usted está viviendo. Le cuento, Oscar es un jovencito de 22 años y pide nuestra ayuda porque dice que está cansado de ser el hombre de la casa desde que su mamá se divorció. Oscar entonces tenía 10 años de edad. Ahora bien, en algunas familias los hijos deben empezar a trabajar desde muy jóvenes para ayudar a los gastos de la casa. Pero le pregunto a usted, ¿cree que es válido dejarle a uno de los hijos la responsabilidad económica y moral desde jovencito, desde muy pequeño? Esta tarde nuestro tema es, mamá, no soy tu esposo. Y es justo lo que dice Oscar, quien pues ya se cansó de tener que ser el hombre de la casa, el papá de su hermana, el consejero de su mamá. Bueno, a su mamá hasta permiso le pide cada que sale. Y además, quien solventa la mayoría de los gastos en su hogar. Y esto inició desde que su mamá decidió separarse o divorciarse del papá de Oscar y de su hermana. Vamos a conocer su historia. Mi mamá me está cargando la mano. Se aprovecha de mi buena voluntad y del amor que le tengo. Yo ofrecí mi apoyo porque las circunstancias se dieron así, pero nadie me lo reconoce. Y peor, ni las gracias me dan. Ya me cansé. Mamá, no soy tu esposo. Yo también quiero hacer mi vida. Me cansé, pues ¿quién no se va a cansar? Bienvenido, Oscar. Hola, Rocío, mucho Te gusto. Te presento a Irene Moreno y a Oscar, a Mario Herrera. Oscar Herrera, imagínate. Ellos están para apoyarnos y sobre todo, bueno, yo tengo tantas dudas, Mario, respecto a las obligaciones que por supuesto tenemos como hijos, pero sobre todo, ¿qué sucede cuando, o sea, no nos queda de otra más que apechugar, como decimos, y tomar las responsabilidades, el toro por los cuernos, y hacernos cargo económicamente de todos los gastos? Ahora, o sea, obviamente no es tu obligación, pero ya creaste algunos derechos respecto a cómo funciona tu casa, a cómo la jerarquía familiar va funcionando. Pues ahorita nos los tendrás que aclarar, ¿no, Mario? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, aquí el punto es que solo existen las obligaciones para los padres. Uh-huh. Entonces, cuando los hijos se hacen cargo de este tipo de obligaciones, pues no generan derechos propiamente como si lo estableciera la ley, pero sí un uso y costumbre. Claro. Entonces, después los padres empiezan a delegar todo este tipo de obligaciones de los hijos. Pero en ningún momento ningún hijo, a menos que el padre tuviera una enfermedad mortal, es obligación de él encargarse de los padres. Claro. Aquí quien está faltando a la obligación plena de haber tenido un hijo es la mamá. Y bueno, y el papá, que yo no sé dónde quedó tu papá. Ahí yo estoy como que intrigada. ¿Qué pasó con tu papá, Oscar? Miren, la verdad es que yo no tengo muchos recuerdos de él. Él nos abandonó cuando nosotros éramos muy pequeños. Ajá. Y la verdad es que pues él nos dejó a nosotros totalmente abandonados, solos. Uh-huh. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de nosotros, uh-huh, pero yo en cuanto pude empecé a tomar las responsabilidades y la verdad es algo... ¿En cuanto pudiste? Sí. O sea, ¿salió de ti yo lo hice, o de tu mamá? Yo lo hice por amor a mi familia, porque yo sentía la necesidad de apoyarlos, porque yo sabía que si yo no hacía algo por mi familia, pues ellos no iban a estar bien. ¿Pero entonces, cuántos años tenías? Yo tenía 18 años cuando comencé a trabajar. ¿Hace 4 años? Sí. Pero cuando tu papá se fue, tú tenías 10 años. Sí. ¿Desde ese entonces tomaste conciencia o te fueron haciendo responsable poco a poco de lo que sucedía en tu casa? Mamá tuvo una pareja. Sí. ¿Después de tu papá? Sí. Con el cual, la verdad, yo me hacía cargo de levantar a mi hermana. Ajá. Nos íbamos a la escuela. Y cuando nosotros llegábamos, primero era salir con nuestros vecinos, jugar, era todo normal. Pero cuando ella empezó a salir con este señor, uh-huh, las cosas empezaron a cambiar mucho. Uh-huh. Se hizo muy complicada la convivencia en la casa. El señor quería tomar
la jerarquía, ser como si fuera como nuestro si padre. Como si fuera el papá, sí, exacto. Y regañar a mi hermana. Y la verdad fue un problema muy, muy grande porque mi hermana todo el tiempo estaba peleando con él. Él la regañaba, le quería decir qué hacer, qué no hacer. Y mamá comenzaban a pelear entre ellos. Aquí el punto es Mario. ¿Qué tanta responsabilidad tiene en este caso la hermana de Oscar, María, de reportarle a Oscar, no sé, cuando menos las calificaciones? Él es el que solventa los gastos de la casa, incluyendo los de María. En realidad, ninguna. A menos que ellos internamente hayan llegado a ese acuerdo, no existe responsabilidad. Ella está haciendo su papel natural de vida. Okay. Entonces, si él, por una decisión propia, decide pagarle los gastos, ella no tiene ninguna obligación de reportarle. A quien debía reportársela es a su mamá, que está presente. Okay. A menos que entre ellos le han dicho, si tú me muestras tus calificaciones, yo te sigo pagando la escuela, ese es el acuerdo que ellos llegaron, sería un contrato privado. Pero si no han logrado establecer eso, no tiene ninguna obligación. Es un acto voluntario el que está haciendo de Oscar. Ambas partes. ¿Y a qué arreglo o a qué acuerdo llegaste? ¿O no llegaste bueno, a ningún la acuerdo verdad con es ella, que Oscar? No, hasta el momento no hemos llegado a algún acuerdo, pero yo pienso que debe de ser algo obvio, ¿no? Que si yo estoy sacrificando parte de mi vida y de mi tiempo y por amor a darles a ellas lo que necesitan, pienso que por lo menos debería de caber en ella la prudencia y responder de buena manera, ¿no? De decir, bueno, si él se está sacrificando de a lo mejor no hacer su vida, de ser una persona que ya es capaz de pagarse los estudios y de trabajar, él ya podría estar viviendo aparte, pero está con nosotros, sin embargo. No, pues sí. Yo pienso que debería caber en ella esa manera de pensar, de decir, no, yo debo de responder con buenas calificaciones, de ayudar en vez de jalar a todo, las personas que así es. Eso es obvio en un pensamiento adulto y responsable como el tuyo, sí. Consciente. Pero tristemente hay muchas otras personas que simplemente se van acomodando a como les va dando la vida. Y lo sorprendente es que público la vida les da y les da a veces hasta más de lo que ellos se pueden imaginar o se merecen, ¿no? Déjame ir a una pausa comercial porque sé que también en estas anda tu mamá.